Y es coordinador de campaña y secretario de gobernación con Claudia Sheinbaum y candidato presidencial fuerte para el 2030. O se va Movimiento Ciudadano en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un descuido y hasta restarle votos al PRIAN-RD y convertir muy probablemente a ese partido en la segunda fuerza política en la que se negocie la mayoría calificada y cierto cogobierno de coalición que inclusive arrastra hacia Movimiento Ciudadano al priismo crítico antisalinista, pero que no quiere a López Obrador. Vaya cosa. O se va como candidato independiente sin acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y trata de construir su propia fuerza con los no salinistas que tampoco quieren a López Obrador y juega así como oposición leal. Cualquiera que sea estos escenarios que escribe, y al final son análisis y opiniones de nuestro jefe de información, el problema está, no sé qué piensas de esto que voy a decir, Rafa, o estás en la 4T o juegas contra la 4T. Porque aquí no va a haber de otra en el 2024. Le puede terminar haciendo el juego a los que han saqueado, a los que han traficado con influencias y privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no queremos que regresen, Rafa. Es totalmente cierto. Mira, está ocurriendo una cosa que es muy importante en el país actualmente. Lo que está en litigio, al final de cuentas, siguen siendo dos proyectos de nación, son dos proyectos macro, a nivel macro. Uno es el retorno del neoliberalismo y el otro es efectivamente el regresarle al Estado su rol soberano y hacer una política que defienda los intereses de la ciudadanía. Es decir, el primer proyecto es el mismo de Milei, es hacer del Estado, reducir el Estado a su mínima expresión y dejarlo todo a las reglas del mercado. El segundo proyecto es básicamente el que están siguiendo los diversos movimientos progresistas en toda América Latina, que es restituirle al Estado su función primera, que es la de proteger a la ciudadanía, porque eso es lo que ha hecho la Cuarta Transformación. Si por algo ha funcionado, es justamente por eso. Regresarle la soberanía energética, cuidar a los adultos mayores, cuidar a las familias, cuidar a las gentes, a las familias que tienen gentes con capacidades diferentes, apoyar la educación, apostar por una educación a largo plazo, sacar a millones de pobres, a millones de mexicanos de la pobreza, estabilizar el peso. Es decir, la verdad es que son dos proyectos. Es decir, sí, y yo sí creo que pues Marcelo Ebrard se tendría que decantar de manera abierta por uno de los dos, ¿no? Ahora, si él quiere contenderle o pelearle a la 4T el segundo proyecto, pues va a ser muy difícil, porque la 4T ya tiene su estructura, ya tiene su proyecto, tiene su partido, tiene sus alianzas, tiene sus dirigencias, tiene sus métodos, y si él rompe con la 4T, bueno, pues no veo cómo le va a poder disputar a la 4T esta dirección de proyecto. Pero yo sí quiero ver qué proyecto realmente tiene Marcelo Ebrard, porque es decir, eso es algo que él tendría que decir. Es decir, más allá de que si es un proyecto personal, de que si queda, de que se acuerda, de que es que el señor va a ser candidato a la presidencia, el señor nos tiene que decir cuál es su proyecto de nación. Y te voy a decir, si es el de el retorno al régimen neoliberal, pues ahí también ya tiene competencia. Y la verdad es una competencia mucho más estructurada con ese proyecto de nación. Es el papel que encabeza Xochitl Gálvez. Si quiere, si lo que él plantea es efectivamente apoyar el proyecto soberanista, nacionalista de la 4T, bueno, ahí también el espacio está ocupado. Y te voy a ser franco, no creo que haya espacio para un tercer proyecto o para un proyecto intermedio. Esta lógica que está siguiendo Marcelo Ebrard es la lógica que se siguió durante décadas en la era neoliberal, en la cual todos, absolutamente todos, le apostaban a ser al centro, el centro. Entonces hubo un momento en el que en Europa, de repente la socialdemocracia